La rama de escalada deportiva de La Pintana incluye una escuela que realiza actividades los días lunes, miércoles y viernes entre las 4 y las 6 de la tarde en el Estadio Municipal. La gran cantidad de alumnos que asisten a clases y el constante uso de la implementación necesaria para la práctica motivaron a la renovación de dichos materiales. La idea es ofrecer mayor comodidad y seguridad a los integrantes de esta escuela. El monitor Pablo Carrasco fue quien adquirió el material necesario y nos explicó para qué sirve el nuevo equipamiento. Cuerdas dinámicas de 20 metros, compramos dos de 60 para ir a escalar a roca. 10 cintas express, que son... son las cintas express, compramos 10 nuevas, aparte de 8 que teníamos. Compramos mosquetones con seguro, que son fundamentales para hacer los anclajes que se reencuentran ahí arriba. Cintas, que son las que están de colores, que te podría mostrar inmediatamente. Y acá podemos ver también cómo los mosquetones con seguro nos ayudan a trabajar con la placa ATC, que es para poder asegurar a nuestro compañero que está subiendo, junto con también el grigri. El grigri es otro sistema que tiene la ventaja que se autobloquea. ¿Qué quiere decir eso? Que el asegurador podría estar despreocupado y no atento, y si el compañero se cae, el sistema lo bloquea de forma automática. El nuevo material permitirá ampliar la cantidad de rutas de ascenso que podrán practicar los integrantes de la escuela, pudiendo así no solo captar más alumnos, sino que también aprovechar de mejor forma el horario de entrenamiento de cada uno de ellos. La idea que teníamos es, con el equipo viejo que teníamos, aumentar las líneas que teníamos para poder generar top, y con estas cuerdas nuevas ya generar tres rutas solamente para puro puntear, que es la parte técnica en donde el chico, como están puestas las cintas en el muro, van progresando ellos colocándolas, ya no la cuerda por arriba como está acá, que si ellos se caen solamente pendulean. Muchos alumnos de la escuela de escalada no han vivido nunca la experiencia de subir al muro con el que cuenta el Estadio Municipal de La Pintana. Debido al desgaste del material que poseía la rama, hace bastante tiempo nuestros vecinos solo entrenaban en el boulder, lo cual sin duda constituye un desafío de menor dificultad. Pero ahora, con la nueva implementación, el monitor de la escuela ya puede capacitar a sus alumnos para aprender a escalar el muro. Primero se parte por el nudo para poder encordarse, que es el 8, que va aplicado al arnés, que es de seguridad que todos los alumnos cuentan con ellos, los presta acá la municipalidad, los tiene acá. Y eso es lo básico. Primero el nudo de seguridad. Después de que yo vea al alumno cómo es el proceso, veo si el alumno es una persona que es consciente, que no anda peluceando por todos lados, que tiene algunas habilidades que lo hacen ser responsable frente al resto. Ningún problema, yo ya les enseño a asegurar. Primero con el grigri, que tenemos la ventaja, como ya expliqué, de que se autobloquea en caso de que ellos estén despreocupados o tengan algún percance. Y ya luego viene la ATC, que es un elemento un poco más... cumple la misma función, pero en ese sentido es más riesgoso, que tiene que tener un dominio pleno de lo que es asegurar. A los alumnos más avezados, Pablo los lleva a escalar en roca a diversos lugares de la región metropolitana, con el fin que aprendan nuevas técnicas de ascenso. De esta forma, cada alumno puede entrenar en distintas modalidades según sus habilidades y disposición de tiempo, por lo que invitamos a todos nuestros vecinos, sin importar la edad, a animarse a integrar la Escuela de Escalada Deportiva, un desafío que sin duda está a la altura de La Pintana.